Muy buenos días a todos. Bienvenidos a la Sala Verde de Master Trader. En unos minutos empezaremos con nuestro análisis premercado. Muy buenos días. All right. Good morning, YouTube. Sorry we missed you. Muy buenos días también en YouTube, en donde ayer tuvimos un poco de problemas, pero bueno, en fin, vamos a empezar. Los mercados estuvieron un poco extraños ayer. Se estuvieron sosteniendo en un nivel en la tarde. La mitad del mundo estaba esperando que pasara algo, que existiera ese rompimiento, pero los mercados cayeron bastante fuerte y tuvimos esta vela de cola de techo aquí. Vemos que el Nasdaq está yendo en la otra dirección, pero más adelante entraremos en detalle. No tenemos idea ese día dónde va a terminar, podría ser en este nivel, hacia abajo. En este momento vemos un poco de movimiento extendido. Ya hemos estado hablando sobre el momentum, que es muy diferente a los máximos que habíamos visto con movimientos laterales anteriormente. Y cuando vemos estos movimientos extendidos, sabemos que vamos a tener correcciones. Así que todavía sería alcista. Tuvimos una vela de corrección aquí. Y pueden notar el ángulo en el que los precios subieron. Y mientras que leemos lo que está pasando aquí, ya me conocen. Me gusta mostrar cómo pasa con los precios. Miren el ángulo de este movimiento hacia arriba. Comparado con el ángulo de esta movida, es mucho más agudo. Comparándolo con el que ocurrió ayer. Ese es un concepto que usamos para leer los gráficos sin indicadores. Ver qué está pasando. ¿Qué es lo que están pensando los otros? Un ángulo que es casi vertical en el gráfico de 60 minutos sugiere de manera muy fuerte que va a ser un pullback. No sabemos si esto está yendo de esta manera hace un tiempo, pero vemos que es un movimiento bastante vertical. Vimos antes que hubo más tiempos de precio lateral y en los últimos días ha sido más fuerte. Así que con un patrón así deberíamos tener un pullback, pero depende hasta dónde va a llegar. Si lo tuviéramos hasta este nivel de abajo, parecería una señal de debilidad. Así que sería un retroceso más profundo del soporte mayor al punto máximo. Vamos a ver si esta vela roja no resulta cambiando la tendencia. Eso significaría que al final de la semana tendríamos una vela roja y después de esta vela de expansión del rango, es posible que cierre cerca al mínimo anterior y eso abriría la puerta para un retroceso. Históricamente, septiembre es el peor mes del año. No significa que este año tenga que ir exactamente igual. Pero la manera en cómo hemos visto estos movimientos, tal vez septiembre sí sea un mal mes. Vamos a ver qué pasa el resto de esta semana. Pero en este momento el momentum está más lento, están tomando ganancias. Y es posible que se genere un movimiento vertical hacia abajo como está pasando en el gráfico de 5 minutos. Vemos que se están formando los pivotes mínimos. Aquí hay otro. Y después una congestión a la izquierda, lo que nos dice que
que esta área de aquí debería ser bastante, un punto de referencia o de soporte bastante importante. Y mientras que hablo, estoy diciendo, estoy pensando, tal vez en este punto estén los compradores. Tal vez tengamos aquí este patrón de cabeza y hombros, esté empezando a indicarnos que el precio va a bajar en algún área por acá. Este tipo de cosas pueden pasar, pero este patrón está empezando a darnos esa forma. Si esto bajara a este nivel a las 10 o a las 10 y media, todavía estaríamos buscando una oportunidad en el intradía como un escalón. Sabemos que están pasando muchas cosas en este momento en el mercado, pero hay muchas compañías en las que las ganancias están cada vez subiendo. Hay cosas mucho más confusas que están pasando. Y eso es lo que hacemos. Nosotros juntamos información que nos parece valiosa, vemos todos los marcos de tiempo. Y llegamos a una conclusión que nos dé un sesgo. Aquí tenemos el Nasdaq. Probablemente todos saben que Zoom sigue subiendo. Y tenemos el mismo tipo de aceleración que en el S&P. Y en esta área. Este fin de semana había hablado del potencial de que esta semana el precio subiera, que fuera aún más extendido el movimiento. Es posible que pase. Podemos ver la vela de rango amplio que sugeriría un momento más lento, pero el precio fue de manera lateral durante 2 días, lo que sigue siendo alcista, porque se conservaron en la parte superior de la vela grande y después ayer se movió de nuevo arriba. No de manera significante, pero subió, tuvimos una pequeña cola y es un poco sospechoso, pero porque aunque es extendido el movimiento, tuvo 2 días de descanso. Esto ahora va a ser. No es justamente un pivote. Incluso este punto va a ser un punto importante de referencia, un soporte. Veamos cómo se ve en el gráfico de 1 hora. Está justo aquí. Tendríamos que superar estos niveles. Digo que este es significativo porque no ha hecho realmente un pullback en realidad. No debería ser debajo de estos cuerpos. Debería seguir subiendo. Y en el gráfico de 1 hora tenemos una tendencia alcista también. Pero hay bastante soporte aquí. Ese es el periodo de descanso. Si llegara de nuevo a estos niveles, a estos soportes, sería probablemente un problema. Siempre tenemos que ver qué pasa en los diferentes mercados, la fuerza relativa, debilidad relativa. El Dow ha sido el más débil hasta ahora. Empezó a comportarse un poco peor la semana pasada. Y en esta semana lo que pienso es que los precios podrían continuar yendo hacia arriba. Tal vez que el Dow haga un nuevo máximo.
El respiro, que hasta ahora ha sido terrible, porque todo está centrado en la tecnología, en las secciones del internet. Aquí tenemos todo alineado para las correcciones de septiembre. En fin, esto está empezando a ser un pullback. Tenemos este soporte aquí. Si hacemos esto, está justo aquí. Tal vez baje un poco más. Todas estas velas superpuestas sería donde estaría nuestro soporte. Así que ya veremos hasta dónde puede hacer el pullback. En el Russell estaba contando con este dinero, pero mirando este patrón, podemos ver el pullback aquí. Y cómo esto se está formando en el pullback, el rompimiento y la vela con cola de piso el viernes y simplemente no pudo seguir subiendo. Es un poco desordenado, sí, por casualidad. Hoy pudiera volverse una vela verde cerrando en el máximo. Para mí es una señal de presionar el acelerador, de pensar que va a subir el precio. No está pasando por ahora. Hasta las 4 todavía tenemos bastante tiempo, pero si tuviéramos una vela verde sólida, eso va a ser una señal fuerte de que el precio va a subir, porque históricamente es lo que ha pasado y eso es lo que hacemos como lectores de gráficos, reconocer qué ha pasado antes y ponemos los trades basados en la probabilidad de que esa tendencia siga. En este contexto, esa vela verde debería subir. Ya hablamos de cómo ha estado en los internos el respiro con respecto a todas las acciones de tecnología. Los bonos están bajando a este pivote mínimo que teníamos atrás. Se movió mucho más abajo, que es un poco extraño que esté haciendo ese gap. Tal vez porque tengo esto en un gráfico de continuidad. Hay un vacío justo aquí, así que tiene la posibilidad de bajar, lo que significa que las tasas de interés están subiendo, lo que no es algo malo. Eso relativamente sigue siendo bajo, pero entre más suban, más va a haber competencia y eventualmente las tasas de interés puedan subir a un nivel más alto. Estamos un poco lejos, pero nos hace cuestionarnos las correcciones. Y lo que puede pasar en el mercado de los equities. El petróleo sigue estando en este coma, tenemos rompimientos fallidos, muchas velas superpuestas, lo que comunica muchísima incertidumbre, es algo para estar alejado. El oro está empezando a reparar el daño que vimos aquí. Tal vez lo podríamos considerar para posiciones pequeñas. Reconozco, por supuesto, que la resistencia está justo aquí. Es un punto con el que tendrá que lidiar el precio. Y tenemos que dar un espacio para que se mueva el precio. Se ve interesante. Realmente me gustaría ver aquí. Es un poco opuesto a lo que digo. Pero ha creado este doble fondo aquí. Si eso rompe, probablemente llegue a estos niveles. No digo que va a pasar. Y una vez llegue aquí, puede tener un movimiento lateral y subir el precio. Típicamente,
Se hace un pequeño retroceso y sube mucho más. Por eso digo que sería más interesante tener posiciones más pequeñas. Y la plata está subiendo a los máximos de nuevo. Cuando vemos esta caída tan rápido y fuerte, es inusual ver que se recupere tan rápido. Usualmente debería ir más abajo, pero obviamente los compradores son agresivos en este mercado, igual que en el de oro, para poder recuperarse de esa vela tan enorme. Los transportes están justo en este nivel, justo en la línea de oro, para hacer máximos históricos. Supongo que está cerca, sería aquí arriba, pero se está sosteniendo ahí arriba. Muchas cosas están diciendo que el mercado debería ser un pullback. Estoy esperando personalmente que haga un último empuje hacia arriba, así que vamos a ver qué pasa el día de hoy. Vamos a pasar a ver con Dan las posiciones abiertas y las acciones que están haciendo Gap el día de hoy. No he visto las noticias y realmente no estoy seguro de qué está ocasionando esta venta en el mercado. Sé que el DAO ha sido lo más débil. Todas nuestras posiciones abiertas están muy bien. Solo hay un par de cosas que han estado abajo o arriba un par de centavos. COUP, que encontramos en el cierre ayer, lo puse en mi lista, un patrón 1, 2, 3 muy bueno. Y el gap puede estar arruinando un poco el patrón, pero se ve fantástico. En YouTube nos preguntan por DKNG. Dish. Vi también que fue para abajo, que es una posición que teníamos ayer. No está mostrando alguna huella en el premercado. Volviendo a DKNG, estábamos observando en esta vela de rompimiento, llegamos al stop y estaba pensando que se había negado esa vela verde, está en un soporte. Y pensé que esto podría estar en largo por el soporte que veíamos atrás. Tal vez sería un day trade, pero no un swing trade. Yo generalmente podemos perder algunas posiciones por estar esperando ciertas cosas. Así que aquí tenemos un pullback en el soporte y no debería violar justamente esa vela anterior, pero en este momento parece inevitable, no digo que tenga que pasar, pero es probable que se estabilice en ese nivel. Se puede salir en un mejor lugar teniendo un stop en el soporte. Si algo retrocede tanto como lo hizo este precio, típicamente yo voy a preferir que llegue al stop y esperar a ver qué pasa. No tiene mucho sentido salir en el soporte. Tiene sentido tal vez comprarlo, pero salir no es muy buena decisión porque es probable que se estabilice. Es por eso que es interesante traer eso a la discusión. Una vez vimos que hizo un nuevo máximo,
Hizo un gap arriba, se recuperó. Podemos continuar con una pregunta que nos hacen sobre Doku. Está haciendo un gap varios puntos. Si entramos en una posición ayer, probablemente se debería comprar la mitad, pero no perseguiríamos gaps como estos. DISH es por eso que lo estaba viendo plano, porque realmente así se ve en el premercado. De hecho, lo compramos en el gap, en el rompimiento. Habíamos dicho que había una noticia por la cual estaba tan fuerte esta acción. Y supongo que las noticias se volvieron una realidad y hundió un poco la acción ayer. En PEN no tenemos un gran vacío en el precio, porque ayer tuvimos un gap alcista, pero miren esta pared, esta barrera de resistencia que hay aquí. No hay ningún setup atractivo. SQ se ve muy bien. Es un dólar de $5. Es definitivamente un gráfico alcista. Recuerden que este miércoles vamos a estar hablando en la lección semanal sobre la tendencia y la fuerza de la tendencia. Pero aquí vemos una fuerza increíble. Tenemos todos los pivotes, las distancias, las velas rojas ignoradas, la consolidación en el tiempo. Aquí hay un patrón de triángulo. Esto fue una consolidación algo desordenada, subiendo a máximos históricos. Es una fuerza increíble. También mencionamos la semana pasada MA. Miren ese movimiento tan increíble de la semana pasada. Es lo que, y llegó a lo que llamamos una reversión 180. Una vela de rango amplio, seguido de una negación de esa vela. Eso podría ser una señal, porque es que puede ser un candidato para un cold spread para el viernes. B se ve muy parecido a MA. Los dos son candidatos a un debit spread para el viernes. Alguien nos pregunta por SHLL sobre si es un buen corto, pero no lo es. Tenemos una consolidación después de esta vela de rango amplio. Eso es una consolidación alcista, no en corto. Voy a continuar con los gaps. PD, tenemos un gap en el rompimiento. No compramos rompimientos que vengan del fondo del rango. Veamos Kodak. Pueden ver ese movimiento bastante extraño, literalmente. Fue demasiado. Y vemos cómo después empezó a bajar de manera bastante importante. Ese es un gap que definitivamente quiero vigilar el día de hoy. Veamos qué está pasando con Zoom.
Estamos hablando sobre la posibilidad de tener buenas ganancias. Me encantaría ver un gap en el nivel de 300 y la única razón por la que pasaría sería una reacción a las ganancias. La vela de ayer ciertamente me dijo que podría haber algo de especulación para las ganancias. Generalmente no se compraría así, haciendo máximos históricos, sin algún tipo de noticias confidenciales. Tal vez pudo haber sido alguna fuga de información. Starbucks nos preguntan si es para un gap en largo. No. Esto fue de $77 a 85. Está un poco arriba, tal vez para un day trade, pero no hay soporte. Está muy lejos el precio de la media móvil de 20. No es un candidato para una posición en largo. Podemos compararlo con CUP. Este patrón es superior. Un setup diario mucho mejor porque tenemos un patrón alcista 1, 2, 3, 4. Y ahora es un gap en el rompimiento alcista en el semanal. Este es un muy buen patrón. Lo único que me gustaría es que no estuviera haciendo un gap tan grande. Creo que SCSC tuvo ganancias, parece un gap bajista. RXT es un IPO reciente, el gap dañó un poco el patrón, pero fue un cierre muy bueno el lunes con una vela envolvente aquí. No sé por qué se hizo ese gap arriba ayer, pero yo podría haber sostenido esa posición overnight. Walmart, hubo noticias sobre la posibilidad de querer competir contra Amazon en cuanto al tema de la distribución. BBW, tenemos un gap. Está un poco extendido en el gráfico diario. Zoom, Tesla, todo este tipo de acciones está yendo el precio a la luna. En Tesla tuvimos una vela alcista el día de ayer. Si es extendida, sí. Si es el momento de entrar en corto, no. Miren esta vela mensual. Eso se ve como una vela de rango amplio que está terminando el movimiento. Si están comprando aquí arriba, buena suerte. No es para nada nuestro estilo. Está bien si tienen un buen setup en el gráfico diario y para el intradía. Personalmente, yo prefiero relajarme y esperar el corto. Veamos Boeing. Estaba sosteniendo un poco a Jets ayer. Jets todavía está teniendo bastante problema. En RSL entramos en un put spread, tuvimos una buena ganancia, entramos en un cover call. Hicimos un call spread en TTWO. Y también hicimos shop. Teníamos un put spread que fue en contra de nosotros
pero podemos tener una lista para un nuevo bootstrap. Tenía más preguntas. Para Target es neutral, todavía es un poco extendido, un poco lejos del soporte. Tuvimos cinco velas de consolidación. No tengo una opinión para Target en un nuevo trade. KBR, no tengo ningún interés. KHC está rompiendo hacia abajo después de este rompimiento fallido. Es un desastre en este momento, no me interesa. HHC, lo mismo, un rompimiento fallido, una reversión 180. No tengo ningún interés. Para las personas que nos están viendo por Instagram, bienvenidos. Y recuerden que mañana tenemos nuestra lección semanal, así que no duden en contactar a nuestro equipo para inscribirse. Veamos los spiders. Ayer fue el primer día que cerró debajo de la apertura. Lo que dije en el cierre que sugería un movimiento lateral o un pullback.